Hoy nos encontramos con Leuder Ortega, quien representará al departamento del Cesar en el certamen Mister Turismo Colombia. Bueno, Leuder, cuéntanos cómo ha sido todo este proceso para llegar a la final de este concurso. Bueno, Yulia, ha sido un trabajo arduo. Yo creo que el poder estar aquí en estos momentos ya finalizando para poder viajar hacia Buenaventura es un compromiso grande, el poder llevar toda la cultura, todo el turismo del departamento del Cesar y resaltarlo en Buenaventura y que se vea reflejado el trabajo en equipo con todas las personas que me han venido apoyando en este proceso. ¿Cómo ha sido la preparación para representar al departamento en este importante evento? ¿Cómo ha sido? Bueno, cabe resaltar que el departamento del Cesar es un departamento rico en cultura, es un departamento que turísticamente se ha dado a conocer ante el mundo y yo creo que es lo que me ha motivado a poder prepararme de una forma muy constante. Han sido noches largas de preparación, baile, fogueo periodístico, pasarela, muchos gimnasios, que es lo que indiscutiblemente se necesita para esto, llevar un cuerpo, una figura física que se vea armoniosa, que es lo que le pueda gustar a la gente y es en lo que nos hemos enfocado en la preparación para Mister Turismo Colombia. Bueno, has contado con el apoyo de pronto de qué entidades, cómo ha sido todo esta, pues tú sabes que esto requiere de un gasto de logística, ¿cómo ha sido? Bueno, Julie, sí he recibido apoyo de muchas personas, de un grupo de amigos y de personas que han estado interesadas en el tema. Agradecer también al señor Diomar Claro, el alcalde del municipio de Gamarra, que sin lugar a dudas ha sido una persona que me ha estado apoyando. También agradecer a la gobernación del Cesar, a la doctora Petra, la diputada, que también ha hecho su aporte. Y a cada una de las personas que han apoyado en este proceso, que han creído en mí y que eso es lo que voy a llevar a Buenaventura y poder demostrar de qué estamos hechos los cesarenses. Bueno, ¿quién eres tú? Háblanos un poco de cuál es tu preparación, cuál es tu profesión. Bueno, Leuder Ortega tiene 28 años, es oriundo del municipio de Gamarra, Cesar, una población ubicada al sur del departamento. Leuder es licenciado en Arte, Folclore y Cultura de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Popular. Actualmente reside en Valledupar, pues me dedico, soy bailarín, coreógrafo. Hago parte de toda la gestión cultural del municipio de Gamarra. También soy productor, director artístico del Festival Nacional de la Tambora Tradicional del municipio de Gamarra. Y nada, Leuder es una persona pues apasionada, un chico que se ha interesado mucho por la cultura de este departamento. Ahora que estamos en este certamen, hemos querido potencializarlo, hemos querido trabajar para que el turismo del Cesar se siga dando a conocer a nivel nacional y poder dar a conocer nuestras raíces, nuestra cultura, que es lo más importante y lo que nos hace orgullosos de ser cesarenses. ¿Por qué crees de pronto que puedes dejar en alto el departamento del Cesar? ¿Cuáles son esas cualidades, esas características que tienes? Bueno, los cesarenses, los hombres cesarenses, lo puedo decir, somos personas muy idóneas. Somos seres con capacidades, somos personas muy entregadas a lo que hacemos. Somos personas que perseveramos ante cualquier adversidades que tengamos en la vida. Entonces, nada, mi alegría, mi fuerza, esa pujanza que tengo del hombre ribereño, por ser gamarrense, esa fuerza que nos caracteriza, ese hombre cultural, ese hombre riano, nacido a la orilla de la depresión momposina, eso es lo que voy a llevar a Buenaventura y poder mostrarle al mundo de quiénes somos los cesarenses. Bueno, ¿cuándo es el evento? Bueno, el Mister Turismo Colombia, para darles un preámbulo, es un certamen de belleza masculino que tiene como propósito elegir un Mister que tenga la capacidad de poder potencializar el turismo a nivel nacional. Entonces, el evento se realiza del 12 al 14 de agosto del presente año en la ciudad de Buenaventura, Valle del Cauca. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas, Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del Valle.